El simposio consentimiento válidamente informado se realizó este jueves 13 de octubre, el cual abordó el derecho que tiene el paciente sobre las intervenciones médicas que le realizarán a través de un documento que forma parte del expediente clínico. Este encuentro dirigido a personal de salud fue organizado por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, dentro de las actividades de la Cuarta Semana de Difusión de la Cultura Bioética 2016. Edmundo Pérez García, jefe de departamento jurídico, dio a conocer que es un escrito legal que respalda la Ley General de Salud. Este artículo, el artículo 80 reglamentario de la Ley General de Salud, establece de manera específica, sin duda alguna, que todo profesional de la salud que preste un servicio médico debe recabar del paciente la carta de consentimiento válidamente informado. Este instrumento respeta el principio bioético de autonomía del paciente al decidir si acepta o no las intervenciones médicas, puntualizó Carlos Santiago Alonso, presidente de la SEAM. En todo procedimiento anestésico se debe de hacer. Los procedimientos desde el punto de vista odontológico, todos también deben de tener un consentimiento informado. ¿verdad? Entonces, en esos casos se debe hacer hasta <coughs> lo que llevamos avanzado ahorita. Pero esto es un proceso, esto va a continuar, va a ampliarse a otras este, patologías y a otras eh, especialidades o a otras profesiones. Por ejemplo, ya podemos nosotros hablar de lo que es los padecimientos crónico degenerativos, que también implican que se le uh, aclare al paciente qué es lo que se va a hacer, sobre todo por el tipo de fármacos que se van a manejar, que son sumamente agresivos para el organismo, pero que uno tiene que valorar el riesgo-beneficio. El consentimiento informado es obligatorio para los servicios de salud del sector público y privado, en el cual deberán presentarse las especificaciones por parte del personal de salud. Debe tener claro quién es el, el médico cuál es el diagnóstico y cuál es el procedimiento que va a ser, cuáles son las complicaciones o los riesgos que puede tener, pero además plantearle alternativas a ese procedimiento que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, hay otras alternativas que a lo mejor no tienen el mismo impacto que esta, pero... Hay alternativas y el riesgo de esta pues puede, sí puede ser mayor que estas. Todo eso debe de estar contemplado en la carta, pero además hacerlo en un lenguaje claro. El simposio consentimiento válidamente informado se desarrolló en el Centro Estatal de Capacitación en Chautempan. Este viernes 14 de octubre concluye la cuarta semana de difusión de la cultura de la bioética con el seminario Equidad y justicia en el acceso de salud. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.